El Papa Francisco hereda también los compromisos de agenda de Benedicto XVI. De todas las citas previstas, la más importante es el viaje del Papa a Brasil en julio de 2013 para la multitudinaria Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, en la que participarán más de 2 millones de jóvenes. El plan previsto es que aterrice el lunes 22 de julio y se despida el domingo 28. El Papa decidirá si visita también otros países de América Latina, sobre todo Argentina, aunque también son candidatos Colombia, México y Panamá. Para el 12 de mayo está convocada la canonización de nuevos santos. En la misma ceremonia se elevará a los altares a más de 800 personas. Se trata de los 800 mártires de Otranto, Italia, asesinados por odio a la fe en el año 1480. Además, la primera santa colombiana, la Madre Laura, y a la mexicana Madre Lupita. El Papa Francisco debe tomar las riendas del año de la fe, el hilo conductor que seguirá a lo largo del año. Y hay muchos encuentros convocados con este motivo. Por ejemplo, el 15 de junio, el Vaticano acogerá un encuentro mundial sobre el derecho a la vida y la defensa de la dignidad de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. El 18 de mayo se reunirá en San Pedro con miembros de todos los movimientos de la Iglesia Católica. Se trata de instituciones que proponen modos concretos de vivir la propia fe y que atraen a millones de personas en todo el mundo. El movimiento de los focolares, la renovación carismática o comunión y liberación son los más numerosos. El 2 de junio, el Papa Francisco participará en una hora de adoración eucarística que por primera vez en la historia se celebrará simultáneamente en todos los países del mundo. También están convocadas en Roma los días 26 y 27 de octubre familias de todo el mundo para reflexionar sobre cómo la fe les ayuda a afrontar las dificultades de cada día. En junio tendrá lugar la reunión que el Papa mantendrá por primera vez con todos sus nuncios, un encuentro en el que reflexionarán sobre el curioso oficio que significa representar al Papa, un líder político y religioso. Pero esta agenda sin duda debe ser revisada por el propio Papa, que introducirá nuevos eventos. Por lo que parece, imprimirá un ritmo más intenso de audiencias y encuentros. Durante los últimos años de pontificado de Benedicto XVI, fue necesario reducir la actividad para dosificar sus fuerzas.